Yo creo que es lo que estamos comentando ahorita con Julio, que estamos muy a gusto trabajando con Don Nacho. Julio Junior se está acoplando muy bien a Don Nacho, trabaja con mucho respeto con él. Y estamos empezando muy bien, gracias a Dios. Trae mucho ánimo y trae muchas ganas de ganar a Canelo. Lo veo bien a Julio físicamente en el transcurso que él estuvo solo con sus tíos allá. Estoy contento porque lo veo bien físicamente. Como te digo, va a ser muy fácil o un poquito más fácil meterle carga de trabajo fuerte. Ya vamos directo a 9 semanas de trabajo duro, arduo para el día, para mayo 6. En la preparación pasada tenía que haber, empezamos con una base mínima de preparación física y empezar a enfocarnos en resistencia, en el peso. Ahora es más fácil, él se mantuvo bien en peso y físicamente activo, por lo cual para mí es más fácil ahora elaborar un programa de potencia, de mucha velocidad y sobre todo potencia que se va a necesitar para el día de la pelea. Entonces, claro, muy contentos porque entre más semanas tengamos mucho mejor para mí. Julio ha enseñado, no últimamente, pero anteriormente, que tenía mucha velocidad, tenía buena explosividad. Esto es simplemente retomar esa preparación, reactivar esas fibras, reactivar el plan de trabajo, la memoria muscular y sobre todo darle al señor Nacho Beristain a un junior que tenga tanto velocidad como explosividad y que tenga mucha resistencia para que el señor Nacho opte o decida qué plan de trabajo va a llevar el día de la pelea. Julio, yo estoy seguro, como le dije a Don Nacho, que Julio es un diamante que trabajando bien Julio, haciendo las cosas bien como las está haciendo y como las hizo la pelea pasada, estar en su peso bien, no va a tener ningún problema Julio para ganar al Canelo en lo absoluto. Yo estoy completamente seguro que Julio va a salir triunfador en esta pelea. No es criticar, yo respeto mucho a mis compañeros, sobre todo a Freddy Roach, que es un trabajador constante y un entrenador de super primera. Pero no trabajaban con él técnica, manoplas y tira y pega y nada más. Entonces estamos tratando de corregir, porque viste que el gancho lo tira un poquito chueco y hay que corregirlo, la trayectoria. Es corregir trayectoria de los golpes, y si lo logramos va a ser... Es como un diamante en bruto, pero yo les digo a veces que es un poquito más bruto que diamante. Entonces vamos a tratar de pulir algo hasta donde podamos. Y el adaptarme a Don Nacho Beristain, pues creo que nos hemos adaptado bien. Ya nos conocemos hace mucho, pero hay detalles que vamos a ir afinando. Y pues contento ya con ya estar más tranquilo y preparándome para la pelea. Cintura. Sí, parece que estaba montada en varilla y cemento y ahora ya empieza a usarla un poquito más. Es un atleta, es un muchacho con unas grandes facultades y hay que explotarlas de alguna manera. Pelea dura, ¿no? Yo no quiero decir que Canelo es un peleador fácil para él. Es una pelea dura, Canelo es un gran boxeador también, es muy bueno, pero sinceramente a Julio no le va a ganar. No le va a ganar porque yo sé que Julio se va a preparar muy bien. Él ya tiene otra mentalidad muy diferente a la de antes, entonces Julio bien entrenado, bien preparado, no tiene con qué ganar el Canelo. Ahora, arriba del ring todo puede suceder, ¿no? Yo conozco a Julio y sé que bien entrenado puede dar mucho más que eso de ganarle al Canelo Álvarez. Bueno, su tamaño, sobre todo su largo, es un boxeador fuerte que pega fuerte, entonces es una de las grandes ventajas, sobre todo el peso. Va a ser un factor importante. Es no nomás tener el peso el día de la pelea, pero saberte mover con el peso
después del pesaje. Julio, no vamos a tener ningún problema y eso va a ser un gran factor. Claro que Canelo también es fuerte, no hay que descartarlo. Un chaparrito que quizás se ve pequeño al verlo, pero sube bastante tonelaje después del pesaje. Entonces va a ser una pelea bastante fuerte y Julio va a tener esa ventaja. Todos sabemos lo que Julio, ¿no? Lo que Julio nos puede dar arriba del ring. Sabemos que nos ha regalado una de cal y una de arena por su, ya sabemos, ¿no? Por su disciplina que tuvo en el pasado, pero creo que es tiempo de retomar el camino. Si él tiene disposición y agarra fuerza y velocidad, que no te quede extraño que le podamos ganar. Es que yo también tengo hambre. Mira, he tratado de irme adaptando poco a poco a los problemas que venga arrastrando desde 3-4 peleas anteriores para conocernos mejor y poderle exigir. Entonces ya viste ahorita que no pega de brincos tanto por el trabajo. El día de mañana va a ser defensa, que es duro, pero él se ha adaptado bien, no pega de grito. Y cada vez vamos a subir de intensidad el trabajo y en una altura más que aquí Toluca. Pues mira, la altura, lógicamente, te cansas más porque hay menos oxígeno, pero el oxígeno es más puro, ¿no? Sí, cuando bajas al nivel del mar, puedes resistir más. Entonces espero saber utilizarlo de buena manera para llegar bien preparado a la pelea y poder pelear los 12 rounds de campana a campana, tirando muchos golpes. Porque creo que va a ser una de las claves para ganar la pelea. Tú sabes que Don Nacho Cristal es un hombre con mucha experiencia. Heredia, pues ya sabemos lo que hace. Pero todo depende de Julio, ¿me entiendes? Todo depende de Julio, sobre todo su estado de ánimo, que está muy bueno. Eso nos da una garantía de que va a llegar a la pelea sumamente bien preparado, bien concentrado y sin problemas de peso. Gracias a Dios vamos muy bien. Sobre todo Julio muy motivado, muy centrado, muy concentrado. Porque sabe la responsabilidad de esta pelea, sabe que es para todos los mexicanos, pero sobre todo sabe que es para él, para su reivindicación. Yo pienso en ganarle, ¿no? Lógicamente, el knockout es como una goleada en el fútbol, ¿no? Quisiera noquearlo, pero también quiero ganarle y quiero ganarle contundentemente, claro, porque como que se le suben los humos a la cabeza, porque ha ganado dinero, tiene fama. Yo solamente le dije su verdad, que la mayoría de los mexicanos sabemos que no quiso pelear con Golovkin. No le gusta que le digan sus verdades. Se rodea de gente de que le dice lo que él quiere escuchar. Así que yo creo que no me cae mal, como ser humano me cae bien, es una buena persona, o sea, que Dios lo bendiga, pero la verdad que creo que aquí en la tierra todos somos iguales, nada más que a lo mejor el dinero a algunos los cambia. Ahí el día que hizo una presentación cuando iban a poner a Eric Morales, a Barrera y a Juan, con ustedes. Ah, sí. Se fueron a hacer un hotel. ¿Qué onda, Juan? A ver, sí, yo creo que se enojó porque a ciertas personas no les gusta que le digan la verdad. Hola, Julio.
Julio, mucho que decir, mucho se ha hablado. ¿Estás prendido por las situaciones que se han generado actualmente? ¿Lo que dices tú, lo que dice Canelo? No, yo no estoy prendido. Yo nunca me prendí en la conferencia de prensa. Yo, pues, como profesional que soy, hice las cosas para la promoción de esa pelea que mucha gente quería ver, pero lógicamente es una pelea importante, ¿no? Yo creo que todos los mexicanos, mucha gente la quiere ver quién va a ganar de yo y él, porque hay muchos años de rivalidad, pero yo, pues, yo me enfoco más en preocuparme por estar bien yo físicamente, mentalmente, y hacerle caso a mis entrenadores. Él dijo que no había nada en tu mirada. ¿Tú qué ves cuando en tres ocasiones lo tuviste de frente? ¿Qué percibes de él? Pues, que es más valiente rodeado de gente que solo. Julio, mucha gente está diciendo que estás hablando demasiado. ¿Es cierto eso? Pues si me preguntas, tengo que contestar. El soberbio es el Pecas. Cuénteme del Pecas. Pues lo he visto en las entrevistas y ya se siente que le puede pegar a Golovkin a este junto. Si ya tuviste una plática con el Junior y te dijo, yo quiero noquear, pero últimamente él no ha noqueado, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que pensar y qué estrategia tienes que hacer para llegar a esa culminación? Bueno, tendríamos que, por ejemplo, yo en el caso mío tengo una planificación física en donde vamos a trabajar la explosividad mucho, la velocidad, y vamos a tratar de aumentar un poquito más su pegada. ¿Cómo? Buscando mucho más velocidad explosiva. Ahora está en él que cambie también su biomecánica del golpeo es muy importante. Si llega él a cambiar eso bien, lo que Don Nacho le está enseñando ahora, junto con lo mío, definitivamente el knockout no es algo de pensar que no va a pasar, es algo que puede pasar esa noche. Puede pasar y tiene él con qué, es fuerte, Julio es fuerte. Lo que pasa es que anteriormente se lastimó la mano, tuvo problemas, bueno, ya sabemos, tuvo problemas de indisciplina, no es lo mismo entrenar ahora al 100% que como antes entrenaba, ¿me entiendes? Entonces el knockout puede pasar. ¿Qué has platicado con Nacho Beristain? ¿Qué ajustes han estado haciendo entre los dos? Se conocen perfecto, han tenido sus diferencias, pero también encuentran sus grandes coincidencias. Platícame un poco. No, Don Nacho y yo siempre nos hemos llevado muy bien. Siempre, ya sabes que Nacho es muy, te dice lo que piensa, yo también le digo lo que pienso. Pero al final de cuentas, él sabe mi trabajo, yo reconozco mucho su trabajo. Hemos platicado los horarios de entrenamiento, él ha estado con nosotros todos los días en lo físico y en lo boxístico. Y eso es muy importante porque eso le da motivación a Julio. Y a mí me gusta que el señor Nacho esté ahí también presente porque pues el legado de él estar ahí, él observa mucho y él no se mete en lo mío, él me deja trabajar bien y yo lo dejo trabajar muy bien lo que es el boxístico. Y siempre lo que coordinamos son los horarios de recuperación entre lo físico y lo boxístico. Ahí está la clave. Es la clave, desde luego hay que recuperarse entre sesiones, si no, un desgaste físico que no queremos. Buenos días, vamos a darle. Déjele. Ahí voy a ver cuánto aguanto un día.
No, oiga, para que lo corra. ¿Es una hora recorrida? 45. ¿Y esta la haces, o sea, diario, menos domingo? Diferente. Ah, diferente. Pero la corrida es diario. Es nomás diaria, el domingo. Pues le vas cambiando. Nomás el domingo descansamos total. Pues es normal, es por la temperatura. Frío y luego calor mi cuerpo, pues sale el vapor del calor del cuerpo. Sí, se aguanta. Un cachito nada más, mi bro. Esos cambios de ritmo que me decía Saúl, que son para poder aguantar los cambios de ritmo también en una pelea, ¿no? Vas subiendo, pues vas bajando. Es lo que obviamente también se trabaja en el gimnasio, ¿no? Pero aquí en la sesión matutina es para eso, para cuando la pelea cambie de ritmo, pues ya tener el control del aire, ¿no? De tener ese ritmo también, si cambia de ritmo. ¿A ti te gusta, de todas maneras, el campo traviesa, ¿no? Te da como esa sensación de motivación, sí. De tratar de... Porque podías estar en un ambiente más controlado en un gimnasio. Ajá. Pero no, a mí me gusta, el campo travieso. La verdad, a mí no me gusta correr en la caminadora y eso, yo me enfado. No, no es lo mío. Lo mío es correr al aire libre, es lo que más me gusta. No me gusta la caminadora y eso, la verdad que me enfado. No, no rindo igual porque... No porque me canse, sino porque me aburro, pues, ¿no? Y aquí, pues, es... Todavía es más fuerte aquí, porque estás en la caminadora, mucha gente hace todo su tiempo caminadora, corre en la caminadora, y cuando sale a la calle, no es lo mismo. Yo soy uno de esos, no es lo mismo correr en la caminadora que en el campo travieso. Y San Diego ya lo adoptaste, la verdad, sí. Muy tranquilo, pues la gente te conoce. Sí, es muy tranquilo. Ya eres parte de esta comunidad. Sí, ya tengo tres años aquí, creo que la siguiente ya vamos a irnos a Los Ángeles a ver qué. Ok, lo vas a cambiar. Sí. También, ¿no? Encontrar escenarios nuevos y... No, y estarle cambiando para no jodarse uno de aquí y luego ya cambiando, ¿no? Está bien. Muy bien, Carlos. Pues ahorita a descansar y nos vemos en el gimnasio. Si Dios quiere. Al rato, ¿no? Sí, si Dios quiere, nos vemos más tarde. Perfecto. Vale, gracias. Gracias, por la oportunidad de medio correr contigo un rato. Cuéntanos, sí, chilaquiles, ¿no? ¿O qué te vas a desayunar, Canelo? No, ahorita. No cuidas dieta, peso ni nada. No, pero de todas maneras no hago dieta, porque tengo que bajar. Pero hago... Hay más o menos trato de más hacer la dieta. Tus ojos negros a donde van. El que gallina te quedará mirando con su cansado cuerpo. Ah, qué pobre Juan. ¿Cómo calificarías el desarrollo de esta preparación ya de cara a unas cuantas semanas del combate? Bueno, yo creo que como siempre, Saúl es un muchacho muy, muy disciplinado, muy obediente y muy resignado al trabajo y a la soledad, porque la verdad es que acá donde estamos, en el lugar donde vivimos, es un lugar muy solitario, pero muy tranquilo, muy apacible. Entonces, yo para mí eso es estar... En una preparación, una buena preparación, estar alejado de todas las tentaciones, de todo lo que te pueda, lo que conlleva a las distracciones, todo eso. Se ve sano, se ve completo, se ve muy fuerte, es un atleta muy disciplinado, entonces todos los trabajos que por ahí enfocamos para que él pueda desarrollar un poquito de más masa muscular, no tenemos ningún problema. Insisto, está muy, muy dedicado, se ve muy fuerte. Físicamente es muy obediente, entonces no tenemos ningún problema. Platícanos, Saúl, cómo se han dado estas semanas de preparación, cómo has percibido este camino hacia el día 6 de mayo. No, bien, trabajando pues lo que es para este rival, un peso nuevo para mí también, sparring
de 175 libras, pelean en 175 libras. He hecho sparring con ellos, me he sentido muy bien y la verdad que yo me siento bien. ¿Tienes que bajar de peso para dar ese límite? No, sí, de todas maneras tengo que bajar de peso para llegar a las 164 libras y media. Tengo que tener mi dieta también, pero como te digo, no tan estricta, pero siempre llevando una dieta y de todas maneras, obviamente es menos el sacrificio, ¿no? Pero se sacrifica uno para bajar de peso. De nueva categoría que vamos a estar peleando, yo lo he visto entrenar más fuerte, ya la suplementación es totalmente distinta, los ejercicios, las rutinas ya son más fuertes y está soportando las cargas que se le han dado. Estamos trabajando muy cómodo en eso y lo estoy viendo en el gimnasio, está dando muy buenos resultados y eso es lo que nos hace confiar de que a partir de esta pelea vamos a tener un crecimiento muy importante en físicamente y sobre todo en el desempeño de Saúl arriba del ring. Un rival, sí, alto. La única diferencia que vemos nosotros es que es un rival más pesado al que va a enfrentar, pero ha enfrentado a rivales mucho más altos que él. Saúl ha enfrentado muchas, muchas veces a rivales altos y no ha tenido problemas, al contrario, se acomoda muy bien a la estatura y al alcance de esos rivales con los que ha peleado. Precisamente por eso estamos haciendo sparring con rivales de esa calidad, de esas cualidades, de esos alcances, de ese peso o más pesados, para que se vaya habituando a esa clase de golpes. Las manoplas, los costales, el sparring, hacemos un día sí y un día no, pero lo que es la estrategia para la pelea y estar repasando cosas, estar repasándolas para que en la pelea salgan naturalmente. 10 segundos, 10, se acaba el quinto, vamos. Vamos. Vamos bien, ahí, bien. Bien saliendo bien. Vamos. ¡Tiempo! ¿Cómo planeas enfrentarlo ya en el momento del cuadrilátero? ¿Buscar el infight? Yo he observado una gran mejoría en cuanto al manejo de distancia en tus combates anteriores. ¿Qué es lo que tienes pensado realizar? No, bueno, el rival te da la pauta para poder hacer las cosas, ¿no? Esperar a la pelea, nosotros vamos a hacer obviamente nuestra estrategia, pero estar listo para cualquier cosa, depende cómo salga a pelear, pues obviamente adaptarme al estilo que salga y hacer mi pelea. Chávez es peleador alto, un peleador espigado que tiene más distancia, entonces, pero no la sabe utilizar, es un peleador que incluso se agacha para estar en el cuerpo a cuerpo. El único que nos ha ganado es Floyd Mayweather, unos peleadores con boxeadores elusivos que trabajan muy bien su distancia, que trabajan bien las piernas y les hemos ganado, entonces yo creo que no debemos de tener ningún problema, venga como venga Julio. Saúl es un muchacho muy, muy inteligente que sabe qué hacer arriba del ring. También es un duelo entre los equipos, el del señor Beristain y el de los Reynoso. No, para nada, no. Nosotros nunca hemos tenido duelos con la esquina, ni mucho menos. Nosotros lo que nos enfocamos es en nuestro peleador y en la persona, el rival enfrente. La esquina no se va a subir a tirar o a quitarse golpes. La esquina es importante, pero no determinante. Señor Beristain, hombre de respeto, que tiene muchos años en esto, pero arriba del ring no lo vamos a respetar para nada. En la esquina nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y él va a hacer el suyo. Y al final de cuentas, bueno, nos va a dar mucha satisfacción ganarle a Chávez. Nos hemos enfrentado a esquinas y equipos muy, pues muy talentosos, a Freddy Roach, Virgil Hunter. Hemos enfrentado a todo tipo de entrenadores pues ya gloriados, se puede decir, en este deporte y hemos ganado peleas, pero eso de la rivalidad para mí las dejo a un lado porque al final de cuentas los que se suben son los boxeadores y ya si uno empieza a querer ser protagonista, pues la gente el que quiere ver es al boxeador, no a los entrenadores, esa es la verdad. ¡Ah!
¿Pero sientes que es una pelea especial para ti? No, mira, yo creo que es una pelea como cualquier otra que he tenido. La verdad que siempre, gracias a Dios, levanto mucha expectativa. Para mí, obviamente, cada pelea es importante para seguir haciendo mi historia. Esto, lo que conlleva la pelea, pues es una historia más en mi carrera, ¿no? Por todo lo que genera esta pelea, claro que sí. Pero me siento tranquilo, creo que tengo la experiencia para poder asimilar todo esto. Me siento tranquilo, enfocado en lo mío, que es lo que sé hacer bien las cosas y pues esperar la pelea. Yo siempre he dicho que aquí es donde se ganan las peleas. Aquí he observado que quizá también por la madurez que vas agarrando, has contestado ciertas cosas que no te han gustado. No, pues yo creo que por tantas que habla el rival, ¿no? Uh-huh. Tantas cosas que habla, que dice, estupideces, la verdad que son estupideces, ¿no? Y que no te las dice de frente. Cuando está de frente no dice nada. Uh-huh. Es eso. Y ahora que, si no fuera mi rival, es cosa que no me interesa, ¿no? Tranquilo, pero hoy es mi rival y eso es lo que me molesta, pero son cosas que pasan dentro de una pelea, la rivalidad que tenemos. Creo que es interesante y yo creo que es por eso, ¿no? Mi reacción. ¿Tú cómo esperas ese momento del 6 de mayo en Las Vegas? No, pues yo creo que va a ser impresionante la cantidad de mexicanos que habrá en Las Vegas, la expectativa que hay de esta pelea. Creo que va a ser un fin de semana muy bueno para el boxeo mexicano y creo que esta pelea quedará marcada durante la historia del boxeo. Eso es lo que yo espero y espero que la gente disfrute de una gran pelea. Haces una libre, tú le vas a pagar 1,000,000 al Canelo y 500,000 para acá. No te creas. No, mira, vamos bien, estamos entrenando para la pelea. No nos estamos enfocando tanto en el peso como si fuese el primer objetivo. Va acompañado de la preparación. Él lleva bien su dieta, está siguiendo bien las cosas y vamos bajando bien. Vamos en un peso ahorita a un peso estable, que vamos ya muy avanzados. Te lo digo, faltando 4 semanas, lo quiero tener en 170 libras. E ir bajando ahí progresivamente porque el cuerpo lógicamente va apretando más. Las preparaciones son muy fuertes ahorita, por lo cual lo requiero que tenga suficientes calorías para recuperarse, sobre todo en el frío, también la altura. La altura es un factor muy importante donde nos va a ayudar a la condición, pero también te exige más, te pide más. Entonces el cuerpo tiene que recuperarse. Entonces vamos muy bien. Vamos dentro del peso, vamos bien dentro de las calorías que vamos comiendo diario. Y él va bien, vamos muy bien, no hay problema. Yo creo que el Canelo, quizás no el Canelo, quizás la gente de él, pensó que iba a ser un factor negativo para nosotros, pero no, lógicamente Julio está rodeado de gente muy capaz, de mucha experiencia y no va a haber ningún problema y sobre todo va a ser un factor mucho, muy importante para nosotros porque Julio va a subir muy fuerte. Es un trabajo específico, es un trabajo de mucha resistencia muscular y es muy fuerte en altura porque estamos a un nivel donde la oxigenación, el porcentaje de oxígeno es muy menor, es mucho menor al que vamos a tener en Las Vegas. Sin embargo, te pide, o sea, te saca todo. Estamos trabajando lo que le llamamos la resistencia muscular y también la etapa de acondicionamiento físico, que es muy importante. Vamos a ir cambiando plan
de acorde a la cercanía de la pelea. Vamos a meter más fuerza, más explosividad, mucho más reacción y movilidad. Y Nacho va muy bien, voy enlazado con Nacho, porque lo que queremos es trabajar en conjunto, no que yo lo trabaje demasiado fuerte y luego Nacho lo trabaje demasiado fuerte, porque no hubiese un problema que no queremos. De esta semana, la siguiente son las semanas muy fuertes. Y desde luego vamos a ir reduciendo, ya faltando 2-3 semanas previa a la pelea, pero ahí se aumenta otro tipo de trabajo, se incrementa más velocidad, más reacción y lógicamente el mantenimiento ya en la pelea, la semana antes de la pelea, ¿no? Ahí vamos. Todavía no hay que cantar victoria hasta que no llegue la pelea, porque ha pasado en otras ocasiones, pero esta vez, bendito sea Dios, es otro rollo, como se dice. Creo que Julio va a llegar a esta pelea definitivamente con la mejor preparación física de su carrera, pero sobre todo de acá de arriba. Se adapta él al trabajo, pero le cuesta un poquito porque no estaba acostumbrado a ir borrando los pequeños detalles de la técnica, pero tiene mucha voluntad y se aplica. Ha estado metiéndole muchas ganas y eso de la indisciplina, eso no la entiendo. Yo creo que lo que pasa fue la desatención y los cambios constantes de entrenador, lo que estaba pasando, ¿no? Pero ahora se ha aplicado y no me queda más remedio que entregarme completo para trabajar con él. Y vos te caigo. Como hizo Nacho, no la bajes ni para mear, ¿entiendes? No, Julio es muy acertado y no se puede discutir con él, porque en realidad todo lo que dice es un analista en TV Azteca, creo que el mejor, y no nos queda más que aceptar en algún momento una sugerencia de él. Imposiciones de él, ¿no? Pero una sugerencia de un peleador tan grande que, como fue él, hay que aceptarla. Sí, van a seguir. Entonces tú tienes que sacarlo su confort. Sacarlo su confort. A tiempo, ¿eh? ¿Se pelea por mí? Ha venido avanzando el trabajo, ¿no? Todo lo que es físico y boxeo, pues cada día salen cosas nuevas, hay ejercicios distintos, pero yo creo que pues es el campeonato más completo que hasta ahorita he hecho aquí en Otomí. Me siento pues contento y orgulloso de que, pues mira, aquí estoy entrenando para una pelea que la gente quiere ver, una pelea que los mexicanos queremos ver. Me incluyo, ¿no? También quería esta pelea para darle gusto a todo el público. Yo creo que me siento pues contento, más no me enfoco las cosas, no me enfoco en que la gente me vea tanto, ni creer que soy un gran campeón, ni un gran peleador, ni nada de eso. Yo creo que esto es, estoy haciendo un sacrificio grande para poder ganar la pelea y para poder sobre todo darle una gran pelea a los aficionados. ¿Cómo está el Junior? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué les falta? Un poquito de suerte.
el trabajo que estamos haciendo creo que es bueno. Yo calculo que en un 75% a estas alturas. Y el trabajo que está haciendo el señor Heredia es bastante bueno. Y creo que me va a entregar un peleador fuerte y con la idea de hacerle una travesura al joven de Jalisco. Normalmente en el proceso que estamos trabajando ahora, bajando gradualmente, la deshidratación no va a llegar al nivel cerebral. Eso es muy importante. Okay. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros cuidamos mucho, que nunca llegue al cerebro. ¿Por qué? Al tú perder el fluido, el fluido que protege el cerebro, pues tiendes a ser noqueado rápidamente. Incluso eso sería un factor suerte para ti ser noqueado, porque es súper peligroso, te puede dar una inflamación cerebral. Entonces, estamos tratando de que Julio vaya bajando progresivamente sin llegar a la deshidratación total, una deshidratación parcial nada más, en donde tengamos la habilidad de hidratarlo de inmediato. Normalmente un boxeador sube, cuando está deshidratado, sube hasta 25 libras, por lo mismo, que está muy deshidratado, es como una esponja, al tener líquido se inflama demasiado. En este caso Junior no va a venir muy deshidratado, va a llegar a una deshidratación parcial nada más. ¿Por qué? Vamos a jugar los últimos dos días, vamos a jugar con el peso, donde vamos a limitar el líquido, pero vamos a comer siempre bien, vamos a comer, vamos a entrenar, vamos a comer, o sea, vamos a subir 2-3 libras, bajamos y apretamos los últimos dos días. Entonces va a ser una cosa muy parcial, muy importante. ¿Hacia dónde lleva tu punto de reflexión cuando estás solo, Julio? Cuando acabas de entrenar, cuando sabes que esta es la máxima oportunidad para tener una carrera plena y a lo mejor enfrentar, como tú bien dices, 3-4 peleas más en lo grande. ¿Hacia dónde te lleva? Mira, yo estoy enfocado en tener una muy buena condición para tirar los golpes los 12 rounds. Yo creo que mi fortaleza y mi quijada pues, están bien probadas. Me he sentido otra vez como en mis viejos tiempos. La verdad que el cuerpo me ha reaccionado bien. Y yo lo que me visualizo es no batallando nada para el peso, para estar fuerte, tirar muchos golpes en la pelea. Yo creo que va a ser un punto importante para esta pelea, ¿no? En el peso. Así que estoy poniendo mucho enfoque en eso. Trato de checarme el peso cada día, cada dos días, para no tener problemas como lo tuve en el futuro. Yo creo que esa va a ser la diferencia de mis grandes peleas que tuve, las mejores condiciones que tuve. Ahora pues no batallar para el peso, yo creo que se me va a dar el extra para ganar esta pelea. Él no subía tanto porque no quería darle la oportunidad a Gennady Golovkin. Hoy que sube tanto, parece dar por entendido que es una pelea muy fácil contra ti. ¿Lo ves así? Yo no he visto a nadie que haya tenido una pelea fácil claro. En contra mía. Siempre he dado muy buenas peleas. Si ellos lo ven de esa manera, pues para mí es mejor que ellos estén confiados. Yo simplemente estoy en la realidad. La realidad es que todas las peleas son difíciles y pues bien preparado va a ser difícil que me ganen. Acá primero. Gracias.
aquí con Saúl Canelo Álvarez, en lo que ha sido un recorrido como reloj suizo, tu preparación al día de hoy, en este día de medios en San Diego, California. ¿Qué te dice la gran cantidad de medios? Cada vez que venimos, hay más medios, ya no cabemos aquí en la casa del boxeo, en House of Boxing. Espero no quepan pronto. Es increíble, obviamente hemos hecho muchas grandes peleas con Canelo, pero no nomás eso. Yo he tenido la fortuna de estar con Oscar de la Hoya en las peleas grandes, con Chávez, con Mayweather, y esto es realmente increíble, impresionante, quizás el más grande que he visto. La gente lo quiere ver, lo quiere tocar, quieren estar cerca del evento, pero estamos muy contentos que esta pelea pues ha capturado, ¿no?, la imaginación de todo el público, de toda la nación, de todo el mundo. Estamos emocionados, estamos pues listos, ¿no?, para el gran combate el 6 de mayo. ¿Cómo marcha esta concentración camino al 6 de mayo, Saúl? Muy bien, muy bien. Prácticamente esta semana todavía te toca fuerte, entrenar fuerte. Las últimas dos semanas son ya más de entrar en rapidez, pero me he sentido muy bien. Física y mentalmente estoy entrenando fuerte. Los sparring me han ayudado muy bien. Entonces hemos logrado una gran preparación, como siempre. En este proceso, ¿cómo has visto el desarrollo de Saúl Canelo Álvarez en el entrenamiento? Bien, es un atleta muy, muy fuerte. El proceso que ha llevado ha sido muy bueno. Entramos a la etapa de velocidad, entonces el peso le ha beneficiado bastante. Físicamente está al 100%. Yo veo un peleador más confiado, más asentado en sus boxeos, en sus movimientos, aunque mucha gente dice, por ahí estuve viendo un reportaje, dije, no, que al Canelo lo golpean, que fulanito lo golpeó mucho, que lo han cortado, yo quiero decir, la única cortada, el único corte que tiene se lo hizo Shane Mosley de un cabezazo. Eso habla de una gran defensa, y eso es lo que nos ocupamos nosotros, y es lo que he visto que ha mejorado muchísimo su defensa. ¿Qué estrategia vas a utilizar para Julio César Chávez Jr.? ¿Cuál es el plan de pelea? No, pues hemos trabajado bastante, hemos trabajado todos los aspectos, y ya el día de la pelea, pues ahí se va a ver. ¿Hay alguna respuesta a las constantes declaraciones que vienen del Centro Ceremonial Otomí de parte de Saúl Canelo Álvarez? Siento que en este proceso te has venido relajando y lo has tomado con mayor filosofía, y te veía más prendido al inicio de los anuncios que se daban en ese momento. No, realmente me da risa lo que habla. Creo que son cosas que no tienen sentido. Ya en vez de enojarme, me da risa, y creo que nada. Que se siga preparando bien, que siga haciendo las cosas como las está haciendo para poderle brindar a la gente una gran pelea. The son of the legend, Julio César Chávez Jr.